Mucho gusto, mi nombre es Psicomar Susano para las redes sociales y este es el proyecto de Psicología en México. El día de hoy estamos en Sonora, ¿verdad? Ese es el estado. Sí, así es, en Hermosillo, Hermosillo, en la Sonora. capital. Ok. Y estamos con la colega, es la psicóloga, me dijiste que eras Arellanes, es Arellanes tu apellido, ¿verdad? Sí, es correcto. Denise Arellanes. Ah, ok, es que yo te había anotado diferente, pero está bien. Ah, Y ok. me podrías platicar, colega, un poco acerca de tu estado. O sea, pues digo, yo vivo en la ciudad de Morelia y realmente pues estamos un poquito lejanos. Entonces, no sé si me quieras platicar algo de tu estado, algo representativo, para los que no conocemos, pues de algún modo que podamos imaginarnos un poco tu estado, ¿no? Ok, perfecto. Pues primero que nada, mucho gusto. Omar, ¿verdad? Es que tienes dos nombres, no sé cuál prefieres. Omar, sí, Omar. para las redes sociales está muy bien. Ok, mucho gusto, Omar. Gracias por tu invitación. Después de mucho tiempo pudimos coincidir con con esta fecha, porque Sí, luego afortunadamente. es complicado poder coordinar los tiempos. Entonces, pues me gustó tu proyecto, por eso me uní. Casi, casi no participo en actividades como fuera del consultorio, creo que me encuentro bastante ocupada, pero cuando vi que tu propuesta era hablar sobre la psicología, no para el consultante, no para el paciente, sino como para otro colega, entonces eso me llamó la atención, por eso acepté tu invitación. Y Pues muchas gracias. no, de nada. De pues, Sonora estamos al norte del país, es un estado bastante grande, estamos con la frontera de Estados Unidos, Hermosillo es la capital y se encuentra más o menos como al centro del estado, y aquí y la gente, pues pasamos mucho calor porque estamos en un desierto, a pesar de que tenemos bastante ecosistemas distintos, la mayoría de Sonora es caliente, es desierto, entonces aquí lo que hacemos es tenemos playas cercanas, así que vamos a la playa, nos encanta comer, es famosa la carne asada, las tortillas de harina, las coyotas, los jamoncillos, y eso hacemos básicamente. Estudiamos bastante, trabajamos mucho, el sonorense es muy activo. Y tenemos pues una cercanía con Estados Unidos, así que tenemos una gran influencia aparte de ellos. A ver, esa parte yo quisiera preguntarla, ¿no? Porque al final de cuentas, a mí me gusta mucho el hip hop, ¿no? El freestyle y demás. Y escucho mucho a los argentinos decir que casi ellos no tienen esa influencia, desde luego, de los americanos, ¿no? Y desde luego en España, pues tampoco. Entonces, de hecho, hasta traducen diferente. Pero me imagino que, así como en todo México tenemos, pues, estos pochismos, ¿no? De decir de repente algunas frases en inglés y demás. No sé si esto ocurra más en esta zona del norte o en su defecto, que ya hasta, pues, definitivamente hablen inglés, ¿no? ¿Sí pasa así? Pues sí, sí tenemos muchos manerismos, muchas palabras influenciadas por Estados Unidos, que yo creo que ahorita ya con la comunicación que tenemos, yo creo que todo México no está influido por Estados Unidos y por otros países, pero en Sonora sí considero que puede haber más extranjeros viviendo en nuestras playas, hay bastantes estadounidenses y es común, por ejemplo, en mi práctica es común y es frecuente tener a consultantes por videollamada que estén en Estados Unidos o personas que me visiten de Estados Unidos y que vengan a mi consultorio, porque estoy de Estados Unidos, de la frontera a Nogales, estoy como a 3 horas, 3 horas y media. Ya de Entonces, una manera bilingüe, o sea, es decir, ya los atiendes en inglés. pues mis colegas sí, yo no. Okay. Yo todavía no me animo a poder consultar en inglés. Siento que tendría que mejorarlo bastante porque son muy importantes las palabras en terapia. Entonces, todavía no me siento cómoda. No sé si en algún día lo haga, pero sí es muy común que aquí haya colegas que hablen inglés y que sean bilingües. Y lo practican en terapia, sobre todo, ¿no? Muy bien. Colega, en este aspecto, ¿tú te promocionas de manera individual o tienes alguna agrupación o algún día tuviste alguna agrupación? Las dos cosas. Este consultorio donde estoy actualmente, ya tengo aquí un año. Entonces, anterior estaba con unas colegas en otra colonia, se llama Santa Fe aquí en Hermosillo, y ahorita estoy en la colonia Valderrama, que no estamos muy distantes, pero en mi anterior consultorio estaba en una agrupación que la formamos entre cinco colegas y se llama Psicologra. Ahí lo pueden encontrar también en redes sociales. Somos algunas, se dedican a alguna de ellas que se llama la psicóloga Miriam Mondaca, se dedica al autismo, ella trabaja con educación especial. Tengo otra colega, Alejandra Corrales, ella se dedica a trabajar con niños y adolescentes y también como un acompañamiento académico. Y otra colega, Lucía López, ella se dedica más o menos al mismo público que yo, es terapia de adultos, de parejas y familias, y adolescentes también. Entonces, de las dos formas, o sea, a pesar de que me separé un poco de mis colegas en ubicación, sigo colaborando con ellas. Oye, aprovechando que mencionaste el tema de que atiendes parejas, que es mi caso, me gustaría, y de hecho estoy realizando como una especie de investigación Sí. de la psicología, pues de algún modo de la relación de pareja en México. Entonces me gustaría saber si a lo mejor tu punto de vista
acerca de cómo, pues, cómo consideras que a lo mejor es la relación, diría una relación general, ¿verdad? O sea, en Sonora, o tú cómo visualizas que son las parejas en Sonora, si es que se pudiera generalizar, ¿verdad? Sería complicado, la verdad, como poder generalizar, somos muy distintos, pero en general, ¿qué te podría decir como características principales? Creo que actualmente es una de mis especialidades, la terapia de pareja, y yo creo que es una de las que más disfruto también. Siento que en general el sonorense y la pareja de aquí, no creo que esté tan distinta a la de Michoacán, pero trabajan bastante. O sea, uno de los principales conflictos son la comunicación, los tiempos, poder coincidir para la crianza de los niños, actividades laborales, ¿no? Muy demandantes. Entonces, creo que esas serían las generalidades, ¿no? Atiendo a parejas heterosexuales, homosexuales. La mayoría de mis parejas presentan estos conflictos, como de tiempo. Incluso hasta para venir a terapia es complicado, ¿no? Tienen que ser horarios muy específicos, porque claro, entiendo, o sea, tienen que ser tres personas que coincidan, ¿no? En un tiempo y en un lugar. Pero esas son como las principales como características que te pudiera decir, porque sí son muy variables. No sé en tu caso cómo Claro, sea. sí, o sea, yo, bueno, la verdad es que sí considero que hay una variable, porque aquí en Michoacán a lo mejor no es como que haya los grandes trabajos o que te ocupen el gran tiempo. Entonces yo sí considero como que acá probablemente, a mí me toca atender muchos jovencitos, parejas muy jóvenes, y de hecho con donde probablemente nada más trabaja el hombre, de muy probablemente alguna ocasión trabaja la mujer también, pero es muy poco variable que eso ocurra, o sea, un poco probable. Y generalmente, pues sí, hay un cierto dominio de la relación de parte del hombre hacia la mujer. O sea, la mujer no opina tanto, no opina tanto dentro del núcleo familiar, por lo menos en las parejas que yo he tenido mucho aquí en Morelia, ¿no? Y tal vez por la variable de que son jovencitos, ¿verdad? Las pocas parejas que he tenido ya más grandes, ¿no? O sea, a lo mejor 40 años o demás, tiene más participación la mujer, pero de algún modo sí tiene un rol pasivo, muy pasivo dentro de la relación. A lo mejor esa es la parte que yo observaría, ¿no? Sí, yo creo que a lo mejor un sistema de pareja más tradicional, ¿no? Y conservador. Puede ser también la influencia de la religión que haya en Michoacán. O como dices tú, ¿no? Los trabajos que no dan tanta oportunidad a las mujeres. Claro que aquí en Sí. Sonora también tenemos estas problemáticas, pero creo que sí, con el paso de los años, con el paso del tiempo, ha ido mejorando. Sí, una de mis prácticas principales en terapia es que hombres y mujeres, ambas personas, ¿no? En terapia tengan la igualdad de oportunidad para expresar, para hablar, para trabajar, para poder externar lo que sucede en la consulta, ¿no? Trato mucho de cuidar esa parte de ser mediadora en ambas posiciones. Sí. Por ahí, colega, igual, ¿tú reconoces alguna ventaja competitiva de tu negocio? Es decir, pues no sé, si tengan buena ubicación o en su defecto a lo mejor que el nombre que le pusieron, o tú cuando te anuncias de manera individual, no sé si reconoces alguna ventaja competitiva en tu preparación, lo que ofertas. Pues bueno, te decía que este es mi tercer o cuarto consultorio, yo creo, ubicación, ¿no? Hablando por ubicación, sería como mi cuarta ubicación. En general, aquí en Hermosillo es una ciudad grande, entonces trato mucho de estar localizada como al centro de Hermosillo, en partes estratégicas. Aquí, como hace mucho calor, el principal medio de transporte es en carro. Es en carro, en camión, en Uber, en cualquier plataforma, ¿no? De transporte. Aquí también es el camión, claramente, pero aquí la gente poco se transporta caminando. Entonces, cuido mucho que mi ubicación tenga estacionamiento, que pueda ser accesible, que la gente pueda pasar y sentarse, ¿no? En un lugar donde puedan esperar. Entonces, algún beneficio sí le encuentro, porque claro que es mucho más cómodo ir a un lugar donde puedo, ¿no? Estacionar mi carro, o donde puedo pedir un taxi, un Uber, y puedo bajarme rápidamente. Entonces, en esta ubicación que tengo hoy, así como la anterior, también me favorecía mucho. Yo me anuncio con mi nombre. A pesar de que pertenezco a mis colegas, a mis amigas también, casi todas mis redes sociales son psicóloga Denise Arellanes, y así es como puedo llegar a hacer publicidad o me puedo anunciar en algo, ¿no? En alguna conferencia, porque lo veo más como un trabajo individual. ¿Y qué otro beneficio crees que tengo? Me preguntaba sobre la publicidad, ¿verdad? ¿Cómo hacía publicidad? Ajá, sí, por ahora, por ejemplo, la ventaja competitiva, pero también pudiera ser que la publicidad sea una de tus ventajas competitivas, en el sentido de que no sé si hagas contenido por internet o si lo pagues. Pues ya tengo 8 años trabajando en esto. Tengo 8 años de terapeuta. En su momento lo combiné con la docencia. Era maestra de primaria y también fui psicóloga en una escuela en el área de primaria. Y considero que ya tengo algo de tiempo y algo de experiencia. Entonces, como tal, no pago publicidad. No me anuncio, y ya ves que se puede pagar en Instagram o en Facebook, ¿no? Alguna imagen o en radio, incluso. No sé si en Michoacán tenga más difusión. Aquí en Hermosillo creo que lo principal son las redes sociales. Entonces, como tal publicidad no pago, pero sí manejo mis redes sociales, sí subo imágenes,
Sí, comparto mucho de lo que hago. Últimamente he intentado compartir más porque en los últimos meses he tenido mucho trabajo y me pierdo un poco, ¿no? De estar en contacto con la gente. Pero básicamente en mi experiencia es por recomendación. O sea, mis consultantes me mandan a más pacientes y así nos vamos haciendo como de la bolita en bolita, ¿no? Uno me recomienda Sí. a otro y así. Esa es mi principal fuente de consultantes. Bien, ¿y tu enfoque psicológico cuál es? Mi enfoque psicológico es la terapia sistémica, y en especial la terapia breve y la terapia narrativa. Esa es mi principal corriente. En base a tu experiencia, ¿no? O sea, de los 8 años que me mencionas y más la preparación, ¿tú consideras que has desarrollado algún estilo propio o vayas encaminada a practicar un enfoque propio o nuevo o diferente? Nuevo como tal, considero que no, pero sí como aportaciones, ¿no? Cada quien, más en la terapia sistémica, en la terapia breve, se habla mucho de que el paciente, el terapeuta, perdón, el terapeuta, se acomode mucho a las conversaciones del consultante. O sea, el terapeuta tiene un rol, si es posible, a la par del consultante. O sea, de hecho, pues bueno, mi consultorio es una sala de estar. No tengo un escritorio por enfrente, no utilizo barreras, no me gusta estar como en esta posición del terapeuta dominante o el terapeuta como que tiene una actitud mucho más activa o de experto en el tema, ¿no? Mi postura es que el consultante él es experto de su vida, él perfectamente sabe qué hacer, qué no hacer, y mi posición más que nada es como generar buenas conversaciones, generar buenas preguntas para que las personas puedan ir como entendiendo y reflexionando acerca de su vida, y así puedan ellos propios tomar algunas decisiones. En algunas ocasiones, acompañadas por mí o sugeridas por mí, en algunas otras ocasiones, pues meramente de ellos, ¿no? Entonces, un estilo como tal, creo que sí lo he venido desarrollando, yo creo que la experiencia me lo ha dado. No podría describirte exactamente cómo, porque creo que ya lo hago como muy natural, pero trato de ser bastante, hacer una conversación bastante cómoda. Una conversación bastante tranquila también, donde las personas se puedan comunicar como quieran, utilizar el lenguaje que quieran, hablar de lo que quieran, porque este espacio pues es para ellos. Y yo creo que en ese intentar, ¿no? Tener una empatía, tener un respeto hacia las personas, hacia la historia de los demás, pues se va generando un estilo. No le he puesto un nombre, no lo he documentado, no lo he escrito, pero creo que sí lo hay. A lo mejor ya debo preguntándole a mis consultantes. Que es a lo mejor un poco la búsqueda de esta pregunta, ¿no? Porque al final de cuentas yo entiendo que los años de experiencia van desarrollando tu propio estilo, definitivamente. Pero claro, en un momento dado a lo mejor comenzaste siguiendo a alguien, ¿no? Entonces, en ese aspecto, en eso se basa la siguiente pregunta en cuanto a, en algún momento dado basaste en alguien tu estilo psicológico, tal vez en algún maestro, tal vez en alguna película de terapia o en algo que te hayas basado. Okay. Yo creo que he tenido muchas influencias, bastantes influencias en mi modo de hacer terapia. Una de ellas, definitivamente mis maestros en la Universidad de Sonora. Yo estudié en la Universidad de Sonora y la corriente psicológica que practica la universidad es la terapia conductual o la interconductual. Y ahí teníamos ciertos maestros que podían influir en la forma de analizar o de describir y de hacer preguntas. Y ahí comenzó como más mi interés, ¿no? De estas conversaciones. Después he conocido a muchos colegas muy, muy buenos. Uno de ellos es Erika Rodríguez, que aquí está en Hermosillo. Ella es mi maestra. Lo ha sido durante algunos años porque estudié la maestría y ella estaba conmigo. Y creo que de ella principalmente me he influenciado mucho. Y otros colegas que también están aquí en Hermosillo. O sea, también llevo algunos cursos con personas de todo México. Hace poquito también tuvimos la fortuna de estar con unos colegas de Chile, que ellos están especialistas en terapia narrativa, que es Ítalo y Carolina. Y pues también de ellos, ¿no? Me influenció un poco. O sea, creo que de todos todo va generando como un saquito, ¿no? Que se va llenando. A veces me pongo a leer y me inspiro un poco, a veces siento que pierdo la concentración, pero trabajo constantemente en esa parte del terapeuta. Muy bien, por aquí nos dice Klaus Feliz, es la mejor, se siente como ir a tomar café. Ay, qué bella, Claudia. Gracias, Claudia. Un saludo. Bien, Ese por precisamente ahí. es mi objetivo. Muy bien. Me mencionabas que tenías otro trabajo o ya actualmente nada más te dedicas a la atención psicológica. Sí, actualmente me dedico únicamente a la terapia psicológica, a la consulta privada. Durante algunos años, te digo, en los inicios de universidad, cuando recién me gradué, era psicóloga en una primaria. Me gustó mucho ser psicóloga en una primaria. Aprendí bastante de los padres de familia, de los niños y de los maestros. Después creo que esa influencia me hizo querer ser docente. Entré a otro colegio importante aquí en Hermosillo. Y ahí fui maestra de primaria titular durante 4 años.
Entonces era maestra por las mañanas y por las tardes terapeuta. Así estuve 4 años. Hasta que era mucha la carga laboral, tenía algunas consultas afortunadamente, me apasionaba mucho todo esto y decidí dedicarle el 100% a la terapia. Pero ya tengo unos 4 años siendo solamente terapeuta. Muy bien, ¿y en ese aspecto crees que afecta o beneficia tener un segundo trabajo? En mi caso, que no es general, ¿no? En mi caso me afectaba, estaba muy agotada, muy cansada, a pesar de que disfrutaba ambos trabajos, sí estaba muy cansada. Entonces, creo que en mi caso me beneficia únicamente dedicarme a la terapia. Puedo organizar mucho mejor las consultas, puedo tener momentos de descanso, ¿no? Porque es importante también cuidar momentos de descanso y desde mi caso me funcionó mucho mejor. Muy bien. Me decías entonces, ¿en ese aspecto has pagado por publicidad en alguna plataforma? En algún momento sí lo llegué a hacer. En Facebook pagué en algún momento publicidad como para que se estuviera anunciando el consultorio, que la gente me ubicara. También en Instagram no sé, en lo personal creo que puedo tener un poquito más, he tenido un poquito más de resultados en Facebook. Pero sí en ambas plataformas. Hace tiempo no lo hago, pero está latente ahí la posibilidad, ¿no? No sé si aquí, por ejemplo, en la radio y la televisión, desde mi opinión, creo que no tiene tanta influencia en el área de psicología, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y en ese aspecto tú has escuchado de la imagen personal o de la marca personal? Sí, sí he escuchado más, no estoy tan informada. ¿Y de algún modo esta parte la has aplicado a tu persona? Digo, porque durante estas entrevistas me he dado cuenta que algunos colegas no estaban tan metidos en este mundo de digital. Y el tema de la marca personal, me ha tocado ver la transformación de algunos colegas. En una instancia, primera instancia, yo durante la pandemia hice pues muchas entrevistas. Y después, cuando tuve este proyecto de psicología en México, me topé con algunos psicólogos de aquella época que había invitado, que no podían, porque, ¿sabes por qué no podían? Porque no sabían cómo conectarse a las redes, porque el internet no les agarraba, cosas así. Entonces me llegaron a cancelar citas para otro proyecto que tenía que se llama Podcast Perspectivas Psicológicas. Y cuando me los vuelvo a encontrar 2 años después, pues ya habían mejorado su imagen personal, ajá, o sea, se veían ya más profesionales, pero también ya les sabían más al mundo digital. Y es ahí donde, por eso les hago esa pregunta, ¿no? Que si en algún momento dado le aplicaste esa imagen personal o la marca personal a tu negocio, ¿no? Como tal, o en su defecto tú lo has ido llevando desde siempre como actualmente llevas tu imagen. Ah, ok, ya entendí como por qué me preguntabas. Como tal, mi imagen personal, no, pues no tengo una marca registrada, ¿no? No tengo como marca psicóloga de mis Arellanes. Pero yo creo que desde que inicié con la terapia y puse mi primer consultorio, me empecé a anunciar así. O sea, en mis redes sociales sí las cuido mucho, más que nada Facebook, WhatsApp, Instagram. Subo imágenes, subo fotos mías, comparto un poco de lo que hago. A veces, ¿no? Cuando me da tiempo. No de forma personal, no me gusta compartir aspectos personales como mis viajes, o, sino más que nada como un contenido terapéutico, ¿no? Buscando obviamente la atención de mi consultante, un acompañamiento ahí. Y creo que se ha mejorado mi marca personal. Mi asistente maneja bien las redes y diseña imágenes bonitas, así que ella a veces me toma fotos o me diseña alguna imagen y así le voy dando como a las redes sociales como una armonía, ¿no? En fotos. Si tú entras a mi Instagram, a lo mejor encuentras como colores repetidos y fotos mías, entonces eso es lo que a veces cuido, ¿no? Que tenga como un aspecto profesional en redes sociales. Porque sí es, por lo menos acá en el norte, pues sí es importante una red social, sí habla de ti, sí es un referente, más que nada para las personas jóvenes. Ellos quieren saber. ¿Quién es, o sea, ese psicólogo? Entonces lo buscan en redes sociales y ven qué onda. Excelente, excelente. Y en ese aspecto, en tu localidad, ¿cómo es el gremio psicológico? ¿Se llegan a apoyar o no se apoyan? Sí, es bastante solidario, es bastante colaborativo. Tengo muchos colegas de aquí en Hermosillo, nos apoyamos constantemente. A veces la agenda no alcanza a cubrir. Bueno, pues a todas las personas que solicitan o que quieren información, los precios tampoco son los mismos, ni las ubicaciones. Entonces, es muy común que yo refiera a consultantes con otros colegas o que me refieran a mí, según las especialidades también o la experiencia que tengan. O pues también, ¿no? Mucha gente dice, quiero a una terapeuta que sea joven, que sea hombre, que sea mujer, que haga esto, que practique esto. Entonces, ahí es cuando tenemos como por lo menos en mi caso, ¿no? Como una lista de colegas que digo, bueno, a ver, más o menos quién pudiera cumplir con estas características y ya, le refiero a la persona, les paso información y todo. Entonces, de esa forma colaboramos. También nos compartimos muchos libros, tenemos grupos de WhatsApp donde
Nos preguntamos cosas y así. Es un trabajo bastante, por lo menos en mi corriente psicológica del gremio de Hermosillo, eso es muy bonito. En este aspecto, tengo una pregunta, la de cuál es la característica de personalidad principal de tus pacientes en tu localidad, y me refiero un poco porque acá en Morelia tiene una cualidad, ¿no? O sea, Morelia como tal es una zona templada, pero se le llama que tiene la tierra caliente, ¿no? Que es el área de Apatzingán, de esta zona, donde la gente a lo mejor tiene otras características, en el sentido de que pueden ser a lo mejor hasta un poquito mal hablados, pero también a lo mejor pareciera como que más temperamentales, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y también hay otra zona, como en Ciudad Hidalgo, para allá, donde la gente a lo mejor es pues más relajada, a lo mejor en ese aspecto más pueblerina, no lo sé. Y de algún modo, cuando llegan a venir a la ciudad, pues de algún modo te das cuenta cuando unos son de una zona o son de otra, o hasta de Morelia, ¿no? En Morelia, pues una ciudad como tal, ¿no? Ya un poquito diversificada, pero te das cuenta si son más bien como universitarios, ¿no? Entonces, en ese aspecto, no sé si puedas definir algún tipo de personalidad o alguna característica de las personas en Sonora, de tus pacientes. Pues entonces tendría que hablar como de mi cultura, ¿no? De la cultura de las personas que vivimos aquí, las formas de expresión y las formas de comunicación. Las personalidades obviamente son diversas porque atiendo desde niños, pero mi principal población son adolescentes, adultos y parejas. Entonces, la gente de aquí de Hermosillo, pues como es la capital, hay mucha gente de pueblos, hay muchos pueblos en Sonora. También vienen, me ha tocado que vengan a consulta cuando no quieren hacer videollamada porque pues es mucho más cómodo la presencial, que vengan de pueblos como pegados a la frontera. Entonces la gente aquí es bastante, ¿cómo lo describiría? Como bastante expresiva, sí, somos muy expresivos, compartimos mucho, tenemos como esta actitud de confianza, ¿no? Rápido entramos como en la confianza, en el rapport de la terapia, sí, tenemos un lenguaje muy florido, hablamos muchas malas palabras, se valen en terapia, por supuesto. Y también, ¿qué más pudiera ser otra personalidad? Que cada vez aumenta más la aceptación a la terapia, el estigma, ¿no? Cada vez se va quitando más el prejuicio. Entonces la gente, creo yo que en este tiempo que llevo de terapeuta, cada vez llega más a gusto, más cómoda, más contenta incluso de poder pagarse una consulta y poder estar aquí. Entonces sí, es amable la gente aquí, bastante. Muy bien. En ese aspecto, ¿cuáles serían las situaciones más atendidas en tu consultorio? Tal vez no sé si depresión, si en este caso relaciones de parejas. Lo más atendido serían situaciones de violencia, lamentablemente, o sea, como problemas de violencia en la pareja, violencia laboral, problemas también de desamor, ¿no? Atendemos bastante de eso. Depresión y ansiedad, pues sí, también es muy constante en nuestra sociedad ahorita. ¿Qué más? Esas serían como las principales. Trato de no etiquetarlas y no ponerles un nombre como depresión, ansiedad, ¿no? O ponerles una categoría de diagnóstico, porque no todos cumplen y no soy tan fan de ponerles un estigma o una característica como tal a la situación. Me baso más en las conversaciones y en las situaciones que pasan. Claro. Por ahí, ¿reconoces cuál sería tu modelo de negocio? Es decir, yo acá lo veo el modelo de negocio como cuando hago cierta publicidad, veo que llegan ciertos pacientes, pero cuando hago solamente contenido, muchas veces como que no es tan directo que lleguen los pacientes. Entonces ya me doy cuenta de que para atraer público, pues de algún modo tengo que ser un poquito más directo, ¿no? Como literalmente poner así mi tarjeta o algo así, más que los contenidos. Contenidos que hago, porque pues contenidos hago muchos, pero no necesariamente van dirigidos a atraer público. Entonces, en ese aspecto, no sé si tú tengas algún modelo de negocio donde sepas que cuando metes ciertos contenidos, la gente empieza a llegar. No lo tengo detectado como tal. Mi contenido puede ser para adolescentes, para adultos, para parejas. Más que nada, será si la persona utiliza las redes sociales o no. Ahí siento que sería la diferencia, ¿no? No hay una edad estándar, porque me ha tocado tener consultas desde niños hasta adultos mayores. Aquí la gente, o por lo menos lo que a mí me ha tocado, es que el modelo de negocio es como de voz en voz, ¿no? Oye, quiero ir a terapia. Ah, ok, pues mira, yo voy con alguien, ¿no? Tal, y aquí está tu teléfono. Trato de tener activas mis redes, trato de siempre responder a tiempo, trato de tener tarjetas de presentación, que creo que ya cada vez se van perdiendo más, pero las tengo, ¿no? En recepción. Entonces, ese es mi modelo de negocio. Realmente creo que se basa mucho en estar presente en redes, en atender rápidamente los mensajes y en la recomendación que me hacen mis consultantes, de persona en persona. Pues aprovechando las recomendaciones, dice por ahí Víctor Palacios, una de las mejores terapeutas que tiene Hermosillo, Signis Arellanes. Ay, gracias, Víctor. Un abrazote.
Pues mira, Colega, una pregunta. En este dime. aspecto, ¿qué estilo tiene tu asociación de acomodo inmobiliario? Y lo digo porque en muchas ocasiones entras a un consultorio, puede ser que sea como tipo biblioteca, que, así como la mía, ¿no? Que tenemos un montón de libros, o puede ser que sea tipo Reiki, ¿no? Donde sientes así como que las vibras, o tipo oficina, donde hay consultorio, a lo mejor hay alguna mesa, qué sé yo, o tipo hospital, ¿no? Donde todo es blanco, o algún otro, ¿no? Algún otro que a lo mejor consideres. No sé si qué tipo de estilo tenga tu agrupación o tu consultorio. Okay, mi estilo es relajado, es una sala de estar, tengo dos sillones, tengo mi escritorio pegado a la pared, te digo, es como si estuviéramos en una sala, esa es la idea, ¿no? Que estemos en una sala de una casa, de una habitación y que se sienta cómodo. Busco que se sienta confortable, tengo café, tengo agua, tengo té, siempre los ofrezco. Yo no utilizo una bata blanca, no utilizo una filipina médica, no me gusta tener esta postura de médico. Mi vestimenta también es relajada, es de mezclilla, es cómoda, ¿no? Y estoy dentro, mi consultorio está dentro de una clínica. Mis colegas aquí al lado, pues hay dentistas, hay nutriólogos, hay otros psicólogos, hay médicos, pero busco mucho que se sienta cómodo, que no sientas que vas a un hospital, ¿no? Que no sientas que vas como si estuvieras enfermo, porque realmente no lo estás. Quiero que se pueda sentir que puedes platicar, como en una sala. Excelente. Bien, por ahí, ¿tienes algún lema en tu negocio? Digo, he escuchado muy común que la gente, que los psicólogos digan que es psicología a tu alcance. Yo mismo tenía ese lema algún tiempo, ¿no? Pero actualmente, por ejemplo, mi asociación como tal era Psychological Home, la casa de la psicología. O sea, si no era la traducción del nombre como tal. O Psicomar Susano, pues no, o sea, porque pues, eso es como ya un lema personal. Y a veces pongo algunos de Carl Rogers, alguna cuestión, ¿no? Pero no sé si tú manejas algún lema para tu negocio. Ningún lema para mi negocio. Está muy, muy simplificado. Solamente utilizo mi nombre, mi cédula profesional. No tengo uno porque siento que tengo bastantes frases. O sea, sí trato de publicar muchas. Entonces, a lo mejor algo que pudiera caracterizar es como te invito a un café, ¿no? En mis redes sociales, en Instagram está así como psicóloga Denise Arellanes, bienvenido a terapia, te invito a un café, porque a eso aboco, ¿no? A una conversación. Pero no tengo como tal una frase favorita. No la tengo. Muy bien. Y entonces me decías que te promueves de manera individual, ¿verdad? Como psicóloga. Sí, de ¿O forma también como empresa? individual. De forma individual totalmente. Ajá. Y a veces en colaboración con mis colegas, con las chicas que te mencionaba de psicóloga. Con ellas también trabajo, a pesar de que ya no estoy en el mismo espacio físico, colaboro con ellas. Pero no, no como empresa, no como asociación, no como un negocio como tal, con un eslogan, no. Solamente lo ofrezco como un servicio. Muy bien. Y tú ofreces precisamente productos o servicios a tu servicio psicológico, y te lo pregunto porque durante las entrevistas me he dado cuenta que algunos colegas ofrecen difusores de oxígeno que huelen bonito, o en su defecto también pueden tener algún producto ya de ellos, o el mismo psicólogo a veces ofrece tanatología, o ofrece también la terapia sistémica, o también puede ofrecerte psicología conductual, ¿no? Por ejemplo, esas tres. ¿En ese aspecto tienes algún servicio adicional? No, no tengo ningún servicio adicional. Lo mío es la psicoterapia sistémica, en terapia breve o en terapia narrativa, que casi casi es como una mezcla de las dos. A lo mejor como un servicio adicional pudiera ser algún tipo de evaluación, ¿no? Que se necesite meramente para terapia. No, no lo vendo como ven y evalúate, ¿no? Y te doy una constancia de que estás con algún diagnóstico. No, lo hago solamente si lo requiere verdaderamente la terapia y el consultante me lo solicita. No vendo ningún producto, no vendo gotitas de nada, ni difusores, ni ningún alimento. Solamente es como el servicio, ajá, de la terapia. Muy bien, y me mencionabas ya que atendías más parejas, ¿no? Algunos niños. En ese aspecto, atiendes de manera presencial y en línea, ¿verdad? Sí, atiendo de manera presencial y en línea. Así es. Yo creo que ahorita están a la par las consultas en línea y las presenciales. Atiendo a personas de todo México, principalmente, pues obviamente de Sonora, a mucha gente de Estados Unidos, que son latinos en su mayoría, que hablan muy bien en español. Y en ocasiones me ha tocado a alguien de Latinoamérica, de Colombia o de Argentina. También me ha tocado que mis consultantes estén en Europa, en algún estudio, trabajo, y me ha tocado atenderlos desde allá en línea o acompañarlos en esa transición también que se van a vivir a otro lugar. ¿Y para eso tienes alguna publicidad específica en Estados Unidos o No. has llegado por recomendación? He llegado por recomendación. Sí, la publicidad Excelente. como tal, yo creo que la hice cuando todavía no me conocían.
Y la empecé a publicar como en Facebook, como te comento, de dónde estaba mi ubicación, cuál es mi teléfono. En algún momento también llegué a poner una promoción, ¿no? De ven y tu primera cita es a mitad de precio, pero hace tiempo que no lo hago. Creo que ahorita, por fortuna, la recomendación ha sido mi principal fuente de atraer a más consultantes. Excelente. Y en ese aspecto, ¿cuál es tu universidad de procedencia y tu nivel de preparación? Ah, ok. Estudié en la Universidad de Sonora, aquí en el campus de Hermosillo, licenciada en psicología. Después hice algunos diplomados hasta que me animé a entrar a CEFAP, que la universidad tiene una sede en Puebla y otra en Mérida. Y ahí estudié la maestría de terapia breve. ¿Estudiaste en línea o fuiste a ese lugar? Era presencial, porque me tocó estar en pandemia. Era presencial, o sea, los maestros venían acá. Mi maestra, que te comento que ha sido mi influencia en parte, que se llama Erika Rodríguez, hizo un colectivo de colegas que queríamos estudiar la misma maestría. Entonces, los maestros viajaban para acá, para Hermosillo, para darnos clases. Y cuando comenzó la pandemia, pues nos tuvimos que poner en modo virtual. Entonces fue ambas. Ok. Oye, ¿tú crees que al salir de la universidad se sabe todo o bien se aprende más afuera en el ámbito profesional? No, hombre, cuando salimos de la universidad no sabemos mucho. Por lo menos no yo, no en mi caso. Lo único que sabía es que me gustaba mucho la psicología y que tenía como la terapia, me gustaba bastante, aunque no sabía bien cómo hacerlo. Tenía como, ¿qué te gusta? O sea, teníamos los elementos como para trabajar, pero no en el área de la psicoterapia. La terapia conductual no es terapéutica. Entonces, no sabíamos. Entonces, las personas que nos dedicamos a esto de la universidad tenemos que seguir estudiando en otras universidades, ya sea la cognitivo-conductual, la gestalt, la terapia sistémica, ¿no? Entonces, no, considero que salimos con un montón de ganas de trabajar y con un montón de ganas de aprender, pero con los conocimientos muy básicos, la verdad, de la universidad. Muy bien. ¿En algún caso tuyo ha sido difícil o especial en tu experiencia como psicóloga? ¿Algún caso en especial? ¿Algún Sí, consultante? que te... Sí, o sea, sí, algunos casos son muy movidos. Me considero bastante empática a veces. Y claro que hay historias y hay personas que me cuentan sus vidas, ¿no? Y que obviamente tocan la mía, es inevitable. Todas las historias de alguna manera influyen en mí, me hacen reaccionar de alguna manera. Pero claro que hay historias, sobre todo de violencia y de injusticia y de maltrato y de acoso y de discriminación, que son, hijo, las principales consultas que más complicadas me parecen. No complicadas en la forma de intervención, no porque no me sienta capaz de poder intervenir o de poder estar con las personas, sino me parecen complejas por la magnitud de la situación, porque es doloroso escuchar muchas historias. Entonces, por eso lo veo a veces complejo. En cambio, hay otras que pueden ser divertidas, ¿no? O sea, durante el proceso, ¿no?, del consultante, a veces también recibimos muy buenas noticias, ¿no? A veces la gente dice, ay, los terapeutas todo el tiempo están escuchando cosas tristes, ¿no? Y la verdad es que no, también escuchamos cosas muy padres y muy bonitas. Entonces, está equilibrado ahí. No te podría decir una problemática en sí, pero más que nada es eso, cuando las personas cuentan historias que para ellos atraviesan sus vidas, o sea, son dolorosas. Eso también me impacta a mí. Excelente. Por ahí a lo mejor ya te pregunté si has desarrollado algún método de atención psicológica. A lo mejor te voy a cambiar esta pregunta por el tema de si te has atendido tú de manera también psicológica. Pues digo, pues creo que es importante, ¿no? Para Oh, nuestro sí. rubro psicológico, ¿no? Sí, claro. Sí, me he atendido. Sí, me he atendido. Lo he hecho de forma presencial aquí en Hermosillo y también lo he hecho de forma por videollamada con otra psicóloga de Ciudad de México. Entonces, trato mucho de cuidar pues la persona del terapeuta, ¿no? Porque en mi caso, sí es muy fácil que me sature de trabajo y que me comprometa a dar muchas consultas, pero luego me descubro que ya estoy agotada. Entonces, en la medida de lo posible también trato de hacer ejercicio, trato de mantener una alimentación equilibrada. No siempre se logra, pero se intenta. Hago muchas actividades que me divierten, me gusta viajar, me gusta ir a conciertos, me gusta salir con mis amigos, con mi pareja. Entonces sí trato de poder equilibrar. Durante los últimos años creo que lo he intentado más, equilibrar el tiempo del terapeuta con la vida personal de Denis, ¿no? ¿Y recomiendas alguna serie, alguna película o algún libro, ya sea que sea acerca de terapia psicológica o que crees que le pueda servir a lo mejor a tus pacientes? Híjole, a ver, ¿qué película pudiera ser? Me gustan mucho los libros de, bueno, libros, podrían ser los libros de Walter Rizzo, pudieran funcionar bastante bien. Son libros que son como, yo podría decirte, como de un dominio público, ¿no? Son fáciles de leer, pueden acompañar en algún momento que te sientas agotado mentalmente, no son libros tan complejos. Me gustan esos libros. Me gusta, más que los libros, prefiero que la gente acompañe un poco con música. También pudiera ser música, pudiera hacer actividades físicas fuera
como te decía yo, que el sonorense trabaja bastante, actividades que sean fuera de la oficina o fuera de casa, ¿no? Muy bien. Y bueno, una pregunta personal, ¿verdad? Que tiene que ver con la terapia sistémica, pero que en algún tiempo, de hecho, yo me di a la tarea, siempre dije que mi asociación de psicólogos iba a ser mi universidad de la psicología, ¿no? Porque en mi caso, pues terminé psicología general. Posteriormente, la verdad es que la parte económica no me dio para pagar una maestría como tal de psicología. Y más bien, en ese aspecto, he aprendido mucho leyendo y demás. Y desde luego, pues tuve la oportunidad de tener una maestría en calidad en la productividad, y eso me ha ayudado mucho. Pero en ese aspecto, en una ocasión me topé con el autor sistémico, Salvador Minuchin. Oh, sí. Después conocí muchas personas de terapeutas sistémicas y no escucho que lo nombren mucho, ¿no? De hecho, más bien como que se meten en los grupos, lo mencionan en las escuelas de California o las Ah, de escuelas de Palo no sé qué, Alto. pero Ajá, de Palo Alto de así California, es. sí. Pero Sí. jamás escuché que nombraran a Minuchin. No sé si tú me puedas decir algo de este autor, Salvador Ay, Minuchin. no. No, pues Salvador Minuchin es uno de los principales autores de la terapia familiar. Él habla sobre la terapia estructural, es uno de los principales aportes. Lo que pasa es que la terapia sistémica está basada en la terapia de Milton Erickson, ¿no? O sea, es como el papá de los pollitos, ¿no? Por eso es que en Palo Alto se habla mucho de California, porque en esta universidad se juntaron varios autores, como varias personas, varios profesionales que querían imitar o aprenderle de Milton Erickson y fueron influenciados por él. Uno de ellos es Salvador Minuchin, Paul Watzlawick, aquí los tengo anotados, mira, para no olvidarlos, Steven Chazet, Claire Hayley. Entonces, estos autores trabajan mucho con entender que las problemáticas del mundo están influenciadas por un sistema, por un colectivo. Entonces, no es como tal una enfermedad o no es como tal ponerle una categoría a una persona, ¿no? A una problemática, sino comprender que las situaciones que se nos presentan son influenciadas por el mundo, por la sociedad, por la cultura, por nuestras creencias, por nuestros prejuicios. Entonces, creo que esas son las principales aportaciones de Minuchin. Y fíjate que una de las frases, a lo mejor, que me tocó leer en ese libro que leí de Minuchin, pues era que él decía que el aprendizaje tiene que ser como los ninjas. O sea, es decir, aprendes, escuchas, observas, después te retiras 7 años y a los 7 años lo llevas a la práctica, ¿no? O sea, él decía que era un poquito así el aprendizaje como él lo hacía, porque al final de cuentas dice que el ninja va y asimila todo el conocimiento para después llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, a mí por eso me Sí, llamó la atención sí, este sí. personaje en sí, ¿no? Es correcto. Habla sobre la experiencia, ¿no? Sobre tu historia de vida. Tú eres experto en tu propia vida. Entonces, si tú, no sé, en algún momento resolviste alguna situación difícil, de alguna manera, lo vas practicando y lo vas dominando hasta que en tu vida adulta o en tu vida, no sé, de pareja, laboral, ¿no? Diferentes contextos, lo vuelves a repetir. Te vuelves experto de tus propios desafíos de la vida, ¿no? Entonces, sí, hay muchos muy interesantes. Te invito a que conozcas un poquito más de la terapia sistémica. Es bastante interesante y creo que ayudaría mucho también a la parte de productividad que trabajas tú. Claro. Y aparte, como te digo, que ando también en ese aspecto parejas. Y de hecho, sí tuve colaboradoras, ¿eh? Que de hecho me llegué a meter como en coterapia con ellos y demás. Cuando hacen meten a familias, ¿no? Y necesitan un coterapeuta que vaya haciendo anotaciones o, en su defecto, que vaya observando también cómo se van dando las relaciones en esa, pues yo diría que en esa mesa de trabajo, pero en realidad es en esa sala de trabajo, ¿no? Entonces sí me tocó tener ahí una cierta influencia de terapeutas sistémicos aquí en asociaciones, que es una asociación, digamos, de psicólogos, y tuve varios representantes de algunas enfoques, ¿no? Tuve psicoanalistas, tuve terapeutas sistémicos, conductistas, cognitivo-conductuales. O sea, realmente sí, sí le metí duro a mi dichosa universidad de la psicología, ¿no? Mientras Sí, qué tanto, padre. pues me intenté estudiar dos maestrías, una de administración que se quedó a la mitad, y la que sí terminé, la de calidad en la productividad. Sí, realmente ninguna corriente es mejor que otra. Considero que ambas tienen sus partes muy positivas, sus ventajas, sus desventajas. Y yo creo que aquí lo importante es que a ti te guste, ¿no? A ti como terapeuta, tú elijas la corriente que más se adapte a ti, que más sentido tenga, que más resuene. Y así creo que vas a poder ejercer una buena práctica terapéutica. Y el consultante va a elegir a su terapeuta, ¿no? Siempre le digo yo a mis consultantes que es importante hacer ese clic, ¿no? Tener esa confianza con la persona que le estás contando tu vida. Y esa persona puede ser cognitivo-conductual, gestal, conductivo, ¿no? O sea, da igual la corriente. Creo que es, mientras la persona sea profesional, sea ética, cumpla con esas características del respeto hacia las personas y las historias, y pues que el consultante obviamente elija a la persona que mejor le parezca, ¿no? Mejor le haga sentido. ¿Qué crees? Claro, en ese aspecto, colega, ¿consideras que se puede vivir de terapeuta en tu localidad? Sí, en Hermosillo sí se puede vivir. Tengo algunos colegas que lo combinan con la docencia. Entonces, en algunas ocasiones, así como lo hacía yo antes,
En algunas ocasiones son maestros, o por las tardes son terapeutas, o dentro de las escuelas también, ¿no? Dan clases de psicología. Sí, se puede vivir bien de la terapia. Excelente. Y nada más ya igual para ir cerrando, a lo mejor tanto que me compartas tus redes sociales en caso de que las personas quieran contactarte para alguna sesión y para también pues, para ir cerrando también alguna frase o algunas palabras que consideres que quieras que la gente que te conozca sepa o acerca de la psicología. Okay. Bueno, para mí siempre ha sido importante hacerles saber a las personas que vienen para acá que serán atendidas con respeto, evitemos los prejuicios, los estigmas, ¿no? Intentemos tener buenas conversaciones, que vengan dispuestos a querer platicar sobre sus historias y que pues será siempre cuidado este aspecto, este espacio de respeto y de aprendizaje también. Mis redes sociales son psicóloga Denise Arellanes en Facebook, en Instagram también me pueden encontrar igual, psic o psicóloga Denise Arellanes. Me encuentro en la calle Mendoza, en José María Mendoza, número 155, entre Piña y Cuernavaca, y en Hermosillo, de forma presencial. Las videollamadas las hago por Google o por WhatsApp. Y pues hay que agendar cita con previa anticipación en mi número de WhatsApp, es el 666-2299-3212, y ahí me pueden mandar un mensajito, ya sea que les conteste yo o mi asistente, para poder agendar su consulta. Excelente, excelente. Y por ahí, pues yo nada más recordarles la repetición de este programa. Lo pueden ver efectivamente Psicomar Susano, así se llama en YouTube. Y en las diferentes redes también estoy como Psicomar Susano. Adicionalmente, pues nada más agradecerte, colega. Efectivamente, esto fue Psicomar México y estuvimos en Sonora con la psicóloga Arellanes. En ese aspecto, no sé si quieras ya igual para cerrar, algo para terminar. No, muchas gracias por tu invitación. Gracias por generar estos espacios para que la gente pueda conocer más sobre la psicología, más sobre la función de la terapia, ¿no? Porque siento que hay como muchos misterios a través del terapeuta. Así que aplaudo tu iniciativa de querer hablar con varios psicólogos de México. Está bastante padre. Ojalá que pueda hacer más actividades así. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por formar parte de este proyecto, de que ya lo estamos terminando. Nos faltan dos, nos falta Tijuana, si conoces a alguien de Ok. Tijuana, que creo que por ahí pudiera ser. Creo que sí. Y nos falta Yucatán, creo que también por ahí tuviste algún contacto con alguno de Yucatán. Okay, Pero bueno, si es okay. así, pues me serviría mucho el contacto. Okay, Te déjame agradezco te entonces. busco algún colega que quiera participar. Excelente, entonces edito esto y ya te paso entonces el link para que igual, pues si gustas, compartirlo, ¿no? Con tus redes. Okay, Así que pues perfecto. nos vemos, colega. Muchas Muchas gracias. gracias. Bonito día. Hasta Hasta luego. luego. Bye bye.